en resumidas cuentas, que a usted se lo debo todo. Vamos, hombre, no exagere. Sí, sí, a usted. Cuando se marchó mi mujer, me pasé varios días tumbado aquí, en este sofá, sin fuerzas para nada, triste y abatido, sin poder pensar en otra cosa que en su vuelta. Parecía como si ella, al marcharse, se hubiera llevado mis muletas. No podía moverme. Entonces apareció usted, y poco a poco comencé a reanimarme. Las terribles pesadillas que me asaltaban durante la fiebre se disiparon. Las ideas, el deseo de crear algo, las ganas de trabajar, volvieron a mí. Cuando la encontré, inspiraba usted compasión. Sí, su estado era lamentable. Pero eso no quiere decir que mi presencia aquí sea la responsable de su restablecimiento. Lo único seguro es que necesitaba descanso y la compañía de un amigo. Antes no me faltaban amigos, pero desde que me casé dejé de verlos. A mi mujer no le agradaba que yo tuviera amigos. Decía que no estaba dispuesta a compartirme con nadie. Estaba como celosa. Pero lo peor vino luego. De repente cambió de táctica. Aceptó a mis amigos, pero reteniéndolos para ella sola. Desde entonces he vivido en solitario. Con mis celos. ¿Es muy propenso a esa enfermedad? Simplemente tengo miedo de perderla y hago lo posible por evitarlo. ¿Qué tiene eso de extraño? Pero nunca he pensado que ella me fuera infiel. Un marido nunca teme una cosa así. Lo que yo temo en el fondo es la influencia que los amigos pueden ejercer sobre Thelma y el poder que eso les puede dar indirectamente sobre mí. Según eso, las relaciones entre usted y su mujer... Bueno, usted me ha inspirado confianza desde el primer momento. Creo que puedo hablarle con toda franqueza. Thelma tiene un carácter muy independiente. Sí. ¿Por qué se ríe? No, nada, no. Continúe. Decía que su mujer tiene un carácter muy independiente. Nunca quiso aceptar nada de mí. ¿Pero sí de todos los demás? Se niega a aceptar mis ideas simplemente porque son mías, no porque crea que están equivocadas. Tengo la impresión de que su matrimonio no es... Perdone mi intromisión. ¿No es un matrimonio demasiado feliz? Sí. Sí, sí, soy feliz. Tengo la mujer que quería. Nunca he deseado otra cosa. ¿Nunca ha deseado ser libre? Algunas veces he pensado que solo podría vivir muy tranquilo. Pero apenas me deja un instante... Mis deseos y pensamientos van hacia ella, como si fuera mi cuerpo y mi mente. Entonces tengo la impresión de que Thelma no existe realmente fuera de mí, que es una parte de mí mismo, una víscera que hubiera absorbido mi voluntad y mi alegría de vivir. Es como si hubiese depositado en Thelma el principio vital de mi propio ser. ¿Y por qué no ha de ser así? Ella es una mujer independiente, llena de ideas personales. ¿Y qué era yo cuando la encontré? Nada. Un artista joven e insignificante a quien ella ha formado. Debe ser una mujer muy sorprendente. Estoy deseando conocerla. Su carrera literaria, por ejemplo, no puede ser más extraña. Después de la publicación de su primera novela, su gran talento, reconocido tanto por la crítica como por el público, parece eclipsarse inexplicablemente. Aunque he oído decir que el tema de esa obra le era muy cercano. Sí. En la novela Thelma hace un retrato de su primer marido. Un personaje que, lógicamente... conocía bien. Digamos que en alguna medida el tema de este relato le estaba dado. A propósito, ¿llegó a conocer a ese hombre? No llegué a conocerle. Según parece deducirse de la novela, era un imbécil. No lo dude. La descripción que Thelma hace de él es exacta.
Mi mujer tiene una gran capacidad de observación. Estoy seguro. Pero entonces, ¿por qué se casó con él? Porque no le conocía bien. Para conocer a las personas de verdad, hay que ponerlas a prueba. Por lo que nadie debiera casarse hasta después de la prueba. Evidentemente era un déspota. Al menos la novela lo... Lo era. No le dé más vueltas. ¿Y qué marido no lo es? ¿O acaso usted no lo es? Naturalmente que no. Yo dejo a mi mujer en libertad de ir a donde quiera. No iba a encerrarla, pero... ¿Le gusta que pase las noches fuera de casa? No creo que eso sea conveniente, pero... Ya lo ve, amigo mío. Francamente, comportándose así, tiene el peligro de convertirse en un tipo ridículo. ¿Por qué? ¿Porque confía en mi mujer? Exactamente. ¿A dónde quiere ir a parar? Bueno, es una tontería el callar a un amigo lo que uno piensa. ¿Me encuentra ridículo? Profundamente ridículo. Es lo último que quisiera parecer. No. Eso no. Puede que tenga razón. No la tiene. No, es igual. Desde ahora todo va a cambiar. No, cálmese, amigo mío. Puede sufrir otro ataque. ¿Y por qué no es ella ridícula cuando soy yo el que pasa las noches fuera de casa? ¿Pero qué importa eso? De nada sirve darle vueltas a la cabeza sobre ese tema. Con cierta clase de mujeres, lo que ha de suceder, sucede. Amigo mío, es claro y diáfano como la luz del día. Su primer marido era un déspota y un imbécil, ¿de acuerdo? Pero ella se casó con él. Precisamente, para ser libre. ¿Qué quiere decir? Ella no podía ser verdaderamente libre hasta no disponer de... de una especie de biombo tras el que ocultar. Y ahora usted es el segundo biombo. ¿Yo? Sí, como segundo marido. ¿No cree que tenga razón? Sí. Vive uno muchos años con una mujer sin pensar sobre ella, ni sobre la convivencia con ella. Y de pronto un día, todo empieza. La imaginación se pone en marcha y entonces... Adiós, confianza. Gustavo, usted es mi amigo. Me lo ha demostrado. El mejor amigo que he tenido en mucho tiempo. Hace una semana, gracias a usted, recobré el valor de vivir. Fue como si me transmitiese su potencia. ¿No ha advertido que me expreso con mayor claridad? Incluso mi voz se ha hecho más sonora. Es cierto. Sí. Tal vez las mujeres nos obliguen a hablar más bajo. Thelma siempre me reprochó que gritara. Y usted bajó el tono. Y la mujer empezó a llevar los pantalones. Ocurrió algo peor. Pero no hablemos ahora de eso. Le decía que nuestro encuentro ha sido definitivo para mí. Hace tiempo que sentía perder interés por la pintura. Cuando usted me reveló las causas de este fenómeno, explicándome por qué la pintura no puede ser la forma de expresión de nuestro tiempo, todo se hizo claro para mí. Comprendí de repente que ya no podría decir nada por medio de los colores. Adolfo. ¿Tan seguro está de que no volverá a pintar? He hecho la prueba.
Al día siguiente de nuestra conversación, tomé mis pinceles y mi paleta e intenté pintar. Era inútil. Solo veía manchas de colores. Recordé sus razonamientos, punto por punto, y me convencí de su exactitud. ¿Cómo había podido llegar a creer y hacer creer a los demás que un cuadro fuese algo más que un lienzo manchado? Y entonces comprendió que las aspiraciones de nuestro tiempo, su necesidad de realismo tangible, su deseo de veracidad, no podían realizarse más que a través de la escultura que nos permite investigar la anatomía, disponer de tres dimensiones. ¿De tres dimensiones? Sí, sí, el cuerpo, en una palabra. Y entonces se hace escultor. Se hace, ¿no? Se reencuentra como escultor. Lo era desde el principio. Simplemente se había apartado de su verdadero camino. Puedo ver lo que está haciendo. Es una mujer. ¿Cómo? ¿Sin modelo? Parece que está viva. Lo está. Si me mataran de repente, encontrarían su imagen grabada en cada una de las células de mi cerebro. Mirando esa imagen, se comprenden muchas cosas. La ha querido. Inmensamente, ¿verdad? Tanto. Que no sé si Thelma es Adolfo o Adolfo es Thelma. No podría decir dónde termina ella y dónde empiezo yo. Si sonríe, sonrío. Si llora, lloro. Le parecerá increíble, pero en sus primeros partos he sufrido al mismo tiempo que ella. ¿Adolfo? Sí. Creo que es preferible hablar con claridad. Soy su amigo. ¿Qué ocurre? Siento mucho decírselo, pero me parece que empiezan a observarse en usted los primeros síntomas de la epilepsia. ¿En qué se funda para creer? Uno de mis hermanos pequeños presentaba los mismos síntomas. ¿Qué síntomas? Aquellos gatos. No quisiera aumentar su nerviosismo haciéndole una descripción detallada del caso. No importa. Siga. Estábamos charlando en casa de un amigo cuando vi que palidecía como un muerto. Sus extremidades se pusieron rígidas y sus dos pulgares se torcieron vueltos hacia las palmas de las manos. Así. Creo que no debo contarle nada más. Continúe. Sus ojos se inyectaron en sangre y se mordió la lengua. La saliva hacía un ruido ronco en su garganta y su pecho se comprimía como si le apretasen más y más.
sus pupilas. Brillaban intensamente como si estuvieran a punto de estallar y de pronto desfallecían mortecinas como si estuvieran a punto de extinguirse para siempre. La espuma salía de su boca, le impedía respirar con tranquilidad y parecía como si se ahogara. ¡Basta! ¿Se siente mal? Sí. Cambiemos de tema. Le traeré un vaso de agua. Gracias. Pero siga. Cuando volvió en sí, no recordaba nada. ¿En alguna ocasión ha sentido algo parecido? Alguna vez he sentido vértigos, pero el médico lo atribuye a un poco de anemia. Ese es el principio. La epilepsia no tardará en manifestarse si no se cuida. ¿Qué he de hacer? Ante todo, observar una abstinencia completa. ¿Durante cuánto tiempo? A mi hermano el médico se la recomendó durante 6 meses. Eso es imposible. Significaría la destrucción de nuestra vida conyugal. En ese caso... No puedo. Se trata de su vida, ¿no lo entiende? ¡No puedo! ¡No puedo! Dígame la verdad. ¿Hay algún otro motivo que le perturbe? Es difícil encontrar una razón única para las alteraciones nerviosas. El otro día me habló de un hijo, interno en un colegio. ¿Por qué no le conservó a su lado? Mi mujer lo decidió así. ¿Por qué? Es usted tenaz como un confesor. Sea franco. Hacia los 3 años, según Telma, comenzó a parecerse a su primer marido. ¿Y eso despertó sus sospechas? Absolutamente ninguna. El niño nació 1 año después de nuestra boda. Y su primer marido estaba de viaje cuando yo conocí a Telma. Entonces no cabe la menor sospecha. Por otra parte, no es extraño. Los hijos de una mujer que vuelve a casarse, es frecuente que se parezcan al primer marido. Lo cual no deja de resultar desagradable, ¿verdad? Dicen que los indios, para evitarlo, quemaban a las viudas sobre las tumbas de sus esposos. Adolfo, ¿nunca ha tenido celos de ese marido? Del recuerdo que haya podido dejar en su esposa. Debo confesar que esa idea me ha obsesionado. Ya lo ve, amigo mío. No le queda otro remedio que taparse los oídos y seguir adelante. Trabajar en... Perdone que le interrumpa. Es curioso cómo se parece a Telma a veces. Cuando habla, ciertos gestos... Incluso diría que sus miradas tienen para mí el mismo poder que las de Telma. ¿De verdad? Mire, acabe de decir ese de verdad como ella. Es una de sus expresiones habituales. Bueno, ¿no dicen que el mundo es una gran familia? Tengo verdadero interés en conocer a su esposa. He oído decir que el marido y la mujer acaban pareciéndose. Pero Telma evita siempre repetir cualquiera de mis gestos o expresiones. La explicación es bien sencilla. Esa mujer no le ha querido nunca. ¿Cómo dice? Perdone, no quería ofenderle, pero... La mujer que ama recibe. El hombre que ama da. Observe la diferencia. Si no ha tomado nada de usted, es señal de que no le ama. De que nunca le amó. ¿Por qué se casó conmigo entonces? Habría que saber de verdad quién tomó al otro.
Solo Dios lo sabe. Permítame que deduzca. Es difícil responder a eso. Con lo que me ha contado de su esposa y de usted, creo tener datos suficientes para intentar la reconstrucción de los hechos. Veamos. El marido parte para un largo viaje. Ella queda sola. Al principio siente un placer formidable pensando que es libre. Luego la soledad comienza a pesar. Y aparece el otro. El vacío se llena poco a poco. En un momento determinado, ella comienza a hacer comparaciones. El ausente no sale muy bien parado. Su recuerdo ha empalidecido por la sencilla razón de que está lejos. De pronto, la pasión surge y les turba. Se inquietan por sí mismos, por su conciencia, por el marido ausente. Son incapaces de afrontar la verdad y la disfrazan. Juegan al hermano y la hermana. Y cuanto más se inclinan sus sentimientos a la sensualidad, más tratan de idealizarlos. ¿Juegan al hermano y la hermana? ¿Cómo sabe eso? Bueno, es lo indicado. Los niños juegan al papá y la mamá. Cuando crecen, juegan al hermano y la hermana, con el fin de ocultar lo que debe permanecer oculto. Luego nuestros amantes hacen voto de castidad. Juegan al escondite para terminar encontrándose en un rincón oscuro donde tengan la seguridad de no ser vistos. Pero el marido ausente es ahora como un fantasma. Su imagen se agranda, se transforma hasta convertirse en una terrible pesadilla que turba ese gran sueño amoroso. Los amantes tienen miedo. Y el espectro del marido es como un acreedor implacable que llama a la puerta de sus casas. Esto no les impide adorarse, pero atormenta su felicidad. Los amantes no pueden sustraerse al recuerdo dejado tras sí. A la deuda, cuyo pago reclama implacablemente el acreedor. Se creían espíritus libres, pero no han tenido el valor de ir en busca del marido y decirle nos queremos. Han sido cobardes, y por eso tendrán que asesinar a quien los tiraniza, ¿no es así? Olvida que ella ha educado mi alma, que no ha dejado de aportarme nuevas ideas. Bien pudo educar al otro, hacer de él un espíritu libre. Está mucho perdido. Según la novela, la estupidez del marido consistía solo en que era incapaz de comprenderla. Permítame una pregunta. ¿Es su mujer un espíritu tan profundo? Por mi parte, nunca advertí tal profundidad en la novela. Tampoco yo. Y debo concederle que a mí también me cuesta trabajo entenderla. Quizás sea usted también un imbécil. Quiero suponer que no. Ocurre que casi siempre sus juicios son falsos. Mire esta carta. Acabo de recibirla. Conozco este estilo. Algo viril, ¿verdad? Conozco una persona que escribe casi lo mismo. ¿Cómo? Todavía le llama hermanito. O sea que la comedia continúa. Quiero estimarla siempre más que a mí mismo. Como si fuera una transfiguración de mi yo. Sea usted mismo su yo superior. Resulta menos cómodo que apoyarse en otra persona, pero es más valiente. Como si tendiera a ser inferior a su mujer. Así es. Gozo al sentirla superior a mí. La he enseñado muchas cosas. La ortografía, por ejemplo, que ignoraba totalmente. Si la oyera hablar de eso. Ahora ella escribe, contesta, y yo, por falta de práctica durante todos estos años, he olvidado mis conocimientos de gramática.
¿Cree que ella recuerda alguna vez que fui yo quien la enseñó? Nada de eso. Y ahora el idiota soy yo. No me diga. En broma, naturalmente. Pero eso es canibalismo puro, amigo mío. Sabía que los caníbales devoran a sus enemigos no por recrearse con su carne, sino por asimilar sus cualidades superiores. Esa mujer le ha sorbido su valor, su saber, su alma entera. Y sobre todo, mi fe. ¿Sabe? Fui yo quien la incitó a escribir su novela. La sostuve con mis elogios cuando su trabajo me parecía deficiente. Animé su valor empequeñeciéndome ante ella. La introduje en los medios literarios. Hice que la crítica la tuviera en cuenta. Le comuniqué mi ardor y mi fuerza. Hasta quedarme vacío. Antes me dijo que ella no había tomado nada de usted. Ya no hay en mí nada que tomar. Me extinguía poco a poco cuando apareció usted para darme una fe nueva. ¿En la escultura? Sí. ¿De verdad cree en la escultura? En un arte muerto, vestigio de pueblos primitivos. ¿Cree poder expresarse ante el sentido realista de la gente de hoy solo a través de la forma pura y las tres dimensiones? ¿Se cree capaz de prescindir de los colores? Conteste. No. Yo tampoco. Pero entonces, ¿por qué me hizo pensar que...? Porque le tenía lástima. Debo inspirar compasión. Y lo peor es que ni siquiera ha sabido guardar a Thelma. Sepulte esa veneración. Que desaparezca aplastada bajo un desprecio, Salvador. No puedo vivir sin respetar. Como un esclavo. No puedo adorar a una mujer sin respetarla. Vaya un espíritu libre que todavía conserva en su carne la superstición de la mujer. Un libre pensador incapaz de razonar lúcidamente sobre las mujeres a causa de la impresión que le producen. ¿Sabe lo que hay de profundo, incomprensible y misterioso en Thelma? Su estupidez. Mire, es un estilo vulgar. Faldas, eso es todo. Póngale a Thelma unos pantalones. Dibújele unos bigotes bajo la nariz y déjela hablar. Verá qué sonido tan distinto. Un fonógrafo, querido. Un fonógrafo que repetirá sus ideas y las de otros amigos algo atenuadas. Llevamos mucho tiempo hablando. Su mujer no tardará en llegar. Sería conveniente levantar la sesión. ¡Quédese! Se lo ruego. Solo unos minutos. Su mujer no tardará en llegar. Deseo verla y a la vez tengo miedo. Me acaricia. Es tierna. Pero sus besos me ahogan, me aniquilan. ¡Qué imaginación! Cuando ella regrese, volverá a encontrar al corazón de su corazón. No. Ya no. Su sarcasmo ha terminado con todo. Con mi arte, mi amor, mi esperanza, mi fe. ¿No cree que eso estaba hecho antes de mi llegada? Quiero decirle que le maldigo. Y que querría no haberle encontrado nunca. Bravo. Ese odio naciente es un buen síntoma. Señal de que aún tiene fuerza. ¿Por qué? Nunca le había visto antes de ahora. No he podido hacerle ningún mal. ¿Por qué lo ha hecho? Quiere escuchar y obedecerme en todo. Míreme bien.
Escuche con atención. Nunca hemos hablado de usted. ¿Qué quiere que le diga de mí? Soy profesor de literatura. Y nada más. Tiempo yo fui tan débil como usted. Vamos. Camine. Cruce la habitación. No puedo. Hágalo o le pego. ¿Cómo dice? He dicho que lo haga o le pego. ¿Usted? Bravo. La sangre se le ha subido a la cabeza. Señal de que aún puede reaccionar. Vamos, camine. Sí. Ha ido a un congreso. ¿Está seguro? Naturalmente. ¿Qué tipo de congreso? Un congreso de actividades benéficas. Se despidieron como amigos. ¿Como amigos? No. ¿Qué le dijo para ofenderla? ¿Pero cómo sabe? ¿Qué le dijo? Dos palabras. Dos palabras terribles que no quisiera haber pronunciado. ¿Qué palabras? Vieja. Coqueta. ¿Y qué más? Nada más. ¿Está seguro? ¡No recuerdo nada más! ¡No, sí! Voy a refrescarle la memoria. Luego, poco más o menos, añadió: no tienes vergüenza. A tu edad ya no se encuentran admiradores. Me da usted miedo. ¿Cómo puede saber eso? No tiene nada de misterioso. Al venir hacia aquí en el vapor, oí contar esa historia. ¿A quién? A ella. Se la contaba a dos o tres jovenzuelos que la rodeaban. Es como los viejos. Le gustan los adolescentes. Así que ya la conoce. Sí. Es usted quien no la conoce. Tiene un retrato de su mujer. ¿Se hizo esta fotografía delante de usted? No. Veamos. Es realmente su mujer. Las facciones son las mismas, pero el aire es muy distinto. Sé que para usted resulta difícil enjuiciar, porque sustituye esta imagen real por la imagen ideal que se ha forjado de ella. Olvide por un momento la imagen que tiene en su mente. Analice esta fotografía como si no conociera a esa mujer. ¿Qué deduciría? Mire ese vestido escotado, esas mangas subidas, esos cabellos voluptuosamente desordenados. ¿Había reparado alguna vez en ese pliegue cínico junto a la boca? ¿En esa sonrisa provocativa que invita a los juegos del amor? Fíjese en esa mirada que busca al hombre, a otro hombre que no es usted. ¿Conocía esa mirada? Lo veo. Cuidado, amigo. ¿Con qué? Con su venganza. Vieja coqueta, no tienes vergüenza. A tu edad ya no se encuentran admiradores. Créame, amigo mío, las mujeres no perdonan una ofensa de ese tipo. Si no se ha vengado aún, no ha sido por falta de ganas. Me gustaría comprobarlo. Infórmese. Que me informe. Estoy dispuesto a prestarle mi ayuda. Otra vez tiene miedo.
¿Qué he de hacer? El barco. Dentro de un minuto estará aquí. Voy a recibirlo. No, quédese. Recíbala mal. Si tiene la conciencia tranquila, le hará una bonita escena. Y tendrá que soportar sus reproches. Si es culpable, se precipitará para llenarle de caricias. ¿Estás seguro? Nada es seguro, pero creo no equivocarme. Observaré desde mi habitación mientras usted representa la comedia. Luego, cuando termine, invertiremos los papeles. No tenga miedo. Si veo que empieza a dudar, haré sonar la caja de música. Necesito sentirle presente en esa habitación. Esté tranquilo. Y sobre todo, ni una palabra de nuestro conocimiento. Fue la última gota la que la puso en movimiento, sino todas las gotas de agua que acabaron por formar una ola. ¿Cómo estás? ¿Por qué me abrazas? Se diría que has hecho algo malo. Sí. Algo horrible que te quiero contar enseguida. He gastado todo mi dinero. ¿Qué importa? Si te has divertido. Mucho. Naturalmente no en las reuniones benéficas que han resultado pesadísimas. ¿Y mi hermanito? ¿Cómo lo ha pasado mientras su adorada paloma volaba lejos del hogar? Me he aburrido. Eso es todo. ¿No ha venido a verte nadie? ¿Quién iba a venir? ¿Quién se ha sentado aquí? Nadie. Es curioso. El sofá está caliente. Y hay un hueco en el brazo. Como la huella de un codo. Un codo de mujer, ¿verdad? ¿Hablamos en serio? Te has ruborizado. Mi hermanito quiere hacerme pasar un mal rato. Malo. Vamos, ven a contarle a tu hermanita eso que tienes sobre tu conciencia. ¿Sabes que eres un diablillo? No, no lo sé. Sé muy poco de mí misma. ¿Nunca reflexionas sobre ti? ¿Yo? No pienso más que en mí.
Ya sabes que soy una egoísta consumada. Pero qué filósofo y grave te has vuelto. Dame tu mano. Creo que aquí dentro hay mariposas negras. Es preciso ahuyentarlas. ¿Te sientes mejor? Sí. Y ahora mi niño va a decirme en qué se ha ocupado estos días. ¿Has pintado algo? He renunciado a la pintura. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Ya no podía pintar. ¿Y qué vas a hacer entonces? Escultura. Siempre cambiando de ideas. ¡Mira! ¿Quién es ella? Adivínalo. No será tu hermanita, ¿verdad? ¿No te da vergüenza? Se parece. ¿Y cómo voy a saberlo? La cara no está hecha. Pero tiene otras cosas tan bonitas. Thelma. Thelma, puede entrar alguien. ¿Y qué? ¿No eres mi marido? Ejerzo un derecho legal. En el hotel no se creen que estemos casados. Como siempre nos estamos besando o riñendo, nos han tomado por amantes. ¿Y para qué reñir? Si fuera siempre tan bueno y tan gentil como ahora... ¿No quieres que seamos felices? Sí, claro que sí, Thelma, claro que sí, pero... Dime, ¿quién te ha metido en la cabeza que ya no podías pintar? ¿Quién? ¿Es que no puedo tener ideas propias? Siempre has de pensar que mis decisiones están inspiradas por otra persona. Tus celos son insufribles, Thelma. Tengo miedo de que alguien pueda separarte de mí. Sabes que no podría vivir sin ti. No hablo de una mujer. Son tus amigos. Esos amigos que deforman tus ideas. ¿Qué te pasa? ¿Estás temblando? Adolfo, aquí ha estado alguien. ¿Ya no te gusta que te mire? Así no. Antes no me mirabas de esa forma. ¿De qué forma? Es como si quisieras atravesarme. Quiero saber más sobre ti. No, está bien, mira lo que quieras. No tengo nada que ocultar. Pero aquí ha pasado algo. Tú no eres el mismo. Tu tono, tus expresiones son diferentes. Dime, ¿quién ha estado aquí? Mi médico. ¿Tu médico? ¿Qué médico? El de Stromset. ¿Cómo se llama? Berman. ¿Y qué te ha dicho? Entre otras cosas, que en cualquier momento puedo sufrir una crisis epiléptica. ¿Y qué más te ha dicho? Algo muy molesto. Hasta nueva orden nos prohíbe toda relación conyugal. Lo que me temía. Precisamente eso. Quieren separarnos. Hace tiempo que me vengo dando cuenta. Nadie ha pensado nunca nada de eso. ¿Qué seguro estás? El miedo deforma tu imaginación y te hace pensar cosas que no existen. ¿Quieres que te diga una cosa? Tu único temor consiste en que algún día yo pueda llegar a verte como realmente eres. Querido Adolfo, la horrible bestia oculta en lo más profundo del alma humana te hace desvariar. Ah, una frase perfecta. ¡Bravo! Dime, ¿no se la habrás oído por casualidad a alguno de esos jovencitos que te rodeaban en el vapor? Exacto. También de la juventud podemos aprender algo. Veo que empiezan a interesarte los jóvenes. Me han interesado siempre. Precisamente por eso me interesaste tú. ¿Te molesta? De ahora en adelante, este hermanito no quiere tener hermanos. Pero eso no es posible, hermanito. Ven aquí con tu nena. No seas malo. De modo que el hermanito está celosillo. Pues ahora su mujercita le va a tirar de las orejas para castigarle.
Basta de bromas. ¿Quieres? Tenemos que hablar en serio. Ahora el hermanito quiere hablar en serio. Mi niño se ha hecho todo un hombrecito. Vamos, ríe, ríe. ¿No serás un poco bruja? A veces pienso que ejerces un cierto poder mágico sobre mí. Pues ya lo sabes. Y si eres malo y no haces lo que yo te diga, te embrujaré. Thelma. Thelma, quédate de perfil un momento. Voy a acabar la cara de la estatua. Encantada. No pienses en mí, ¿eh? Piensa en otro. ¿En mi última conquista? Sí. En ese jovencito de aire inocente y puro. ¿En él? De acuerdo. No te muevas, conserva esa mirada. ¿Cuál? Esa mirada desvergonzada, cínica. Esa mirada que yo no había visto nunca. ¿Esta? Sí. ¿Sabes cómo representa Bret Hart el adulterio? No tengo el honor de conocer a ese señor Bret Hart. Lo representa como una mujer pálida que no se ruboriza nunca. ¿Nunca? Vamos, hombre. Supongo que al ver a su amante se ruborizará. Claro que ni el marido ni ese señor Bret estarán allí para verlo. ¿Pareces muy segura de eso? Segurísima. ¿Y si el marido no consigue que se ruborice? Peor para él, porque se pierde un espectáculo encantador. Thelma. Celosillo. Thelma. Llámame niña. Tu niña. Y verás cómo me ruborizo para ti. Me pones tan furioso que te mordería. Bueno, pues muérdeme. Anda. Te mordería hasta matarte. Cuidado, puede venir alguien. ¿Qué me importa la gente? Solo importas tú. ¿Y si un día me marchara? Me moriría. No tengas miedo. ¿Quién querría cargar con una vieja coqueta que ya no puede encontrar admiradores? Thelma, sabes que estoy arrepentido, que retiro lo que dije. ¿Cómo puedes ser tan celoso y tan confiado a la vez? No lo sé. La idea de que antes has sido de otro me tortura. A veces imagino nuestro amor como una pasión transformada en asunto de honor, que hay que llevar hasta el fin sin desfallecer. Porque nada me atormentaría tanto como el hecho de que tu marido pudiera reírse de mí, contemplando mi vida arruinada. ¿Y piensas que vamos a darle esa satisfacción? No quiero pensarlo. Entonces, ¿por qué no estás tranquilo? Tranquilo. Tu coquetería no deja de inquietarme constantemente. ¿Por qué juegas a eso? No es un juego. Tengo la debilidad de querer agradar a todo el mundo. Sí. Pero solo a los hombres. ¿Sabes de alguna mujer que haya encontrado el medio de agradar a otras mujeres? Di, ¿cuánto hace que no tienes noticias de él? Unos 6 meses. ¿Nunca piensas en él? Nunca. Desde la muerte del niño no hemos tenido ningún trato. ¿Y no le has visto en ningún sitio? No. ¿Sabes dónde vive? Creo que anda por ahí, instalado en algún lugar de la costa. ¿Por qué te preocupa eso ahora? No sé. Estos días, cuando me he visto solo, he pensado mucho en él. En su desesperación cuando tú le abandonaste. ¿Tienes remordimientos? Sí. ¿Te consideras un ladrón? Casi. Muy bonito. ¿Piensas que una mujer puede robarse como el que toma un objeto cualquiera? Un cenicero, un jarrón o una silla. Muchas gracias. No es eso.
Te miro como su mujer. Eso es algo más que una propiedad, algo que no puede devolverse. ¿Y si supieras que se ha vuelto a casar? Además, tú le has reemplazado dentro de mí. Seguro. ¿Llegaste a quererle de verdad? Sí. ¿Y luego le abandonaste? Me cansé de él. ¿Y si te cansas de mí? Eso no ocurrirá, ¿no? ¿Y si aparece otro hombre que reúna todas las cualidades ideales, todas las cualidades que tú deseas? ¿Me abandonarías? No. Pero imagina que no puedes remediarlo, que ese hombre te atrae irresistiblemente. ¿Me abandonarías? No lo haría. Bueno, ¿no puedes querer a dos hombres a la vez? ¿Por qué? No lo entiendo. Una cosa no es imposible porque no la entiendas. No todos los hombres están hechos de la misma manera. Empiezo a comprender. ¿Sí? Sí. Sabes, tu franqueza empieza a inquietarme. Antes, según tú, era la mayor de mis virtudes. Sí. Pero ahora me parece que te ayuda a disimular algo. Es la nueva táctica, querido. Empiezo a estar harto de este hotel. Saldremos para casa esta misma noche. Acabo de llegar y no tengo ningún deseo de marcharme. Pero si yo lo quiero... Eso es cosa tuya. Márchate solo. No te lo estoy pidiendo. Te ordeno que salgas conmigo en el primer barco. ¿Te ordeno? ¿Olvidas que eres mi mujer? ¿Olvidas que eres mi marido? Hay una gran diferencia. ¿Cuál? La misma que entre mandar y obedecer. No me has querido nunca. De lo contrario, no hablarías así. ¿De veras? Amar significa dar. Amar para el hombre significa dar, pero para la mujer quiere decir tomar. Yo siempre he dado. ¿Qué me has dado? Todo. Supongamos que tengas razón. Yo he aceptado lo que me ofrecías. ¿Y qué? ¿Vas a pasarme ahora la cuenta de tus regalos? Deberías sentirte halagado. Una mujer, en el fondo, solo acepta regalos de su amante. No. O sea que me consideras tu amante, no tu esposo. ¿Y no es eso mucho más agradable que ser solo el marido? ¿Una especie de biombo? Pero si no te agrada la situación, puedes dejarlo. Vete. No necesito ningún marido. ¿Crees que no me había dado cuenta? Últimamente no has hecho otra cosa que apartarte poco a poco de mí. Yo evitaba recordarte cuánto me debes. Pero te he dado tanto que a pesar mío has llegado a considerarme como el acreedor. Como ese individuo desagradable e indiscreto cuya relación evitamos en todo lo posible. Un tipo molesto y apremiante que nos gustaría mandar al diablo. Has tratado de confundir y embrollar las cuentas. Y para no sentirte más en deuda conmigo, decidiste salir fuera a buscar lo que necesitabas. Bonita situación. Me estás convirtiendo en tu biombo y encima me he ganado tu odio. No digas más tonterías. Es peligroso tratar a todo el mundo de idiota y creerse la única persona inteligente. Es poco más o menos lo que hacen todos. Me pregunto si tu marido sería tan idiota como tú dices. Cualquiera diría que simpatizas con él. ¿Y por qué no? Te advierto que en cualquier momento podría volver a sentirme atraída por él. Y ahora que ya no me necesitas como tu niñera, ¿quién sabe? Tu entusiasmo no conoce límites. Enloqueces tanto por los hombres maduros como por los jóvenes. Mi corazón se apasiona por todo lo que respira. ¿Sabes lo que eso presagia? No sé nada. Solo siento. Quiero. Presagia el fin de tus bellos días. No empecemos otra vez. ¡Cuidado, Adolfo! ¡Cuidado! ¿De qué? De esto. Hermanito,
Este juego es peligroso. ¡Basta de ti, niña Arias! Así que la cosa va en serio. Pues bien, voy a hacerte ver algo que te asuste. Mejor dicho, no. No verás nada con tus ojos. Todo el mundo lo sabrá, menos tú. Tendrás el presentimiento de que eres ridículo, de que te engañan. Pero nunca tendrás pruebas. La sospecha no te dejará ni una hora de reposo. Tanto me odias. Eres un niño. Pero recuerda los días en que la tempestad rugía espantosamente sobre nuestras cabezas, cuando la opinión pública nos recriminaba que hubieras abandonado a tu marido. Entonces yo permanecía durante horas sentado a tu lado, oprimiéndote la mano, porque tenías miedo de todo y de todos, abandonada de tus antiguos amigos. Te sentaba en mis rodillas, te mecía, te abrazaba, hasta que el sueño adormecía tus temores. En aquellos meses yo era tu niñera. Reanimaba tu valor abatido argumentando hasta que la lengua se me pegaba al paladar y la mente sobrecargada parecía pronta a estallar. Así, haciéndome más fuerte de lo que era, conseguí salvarte cuando ya parecía solo un cadáver. Y tú me encontrabas bello, sublime. Yo era no el hombre musculoso que habías abandonado, sino el hombre que posee la fortaleza del espíritu. Gracias a mí conseguiste nuevos amigos. Te rodeé de una gran corte de admiradores. Sus halagos te devolvieron la confianza en ti misma. Y un día, transfigurada, magnífica, apareciste en mis cuadros representando alternativamente a Santa Cecilia, María Estuardo, Carlota Corday. Conseguí que todos te mirasen con los mismos ojos que yo te veía. Las simpatías perdidas volvieron y pudiste sola reemprender tu marcha. El esfuerzo había sido demasiado grande para mí, demasiado sostenido. Había logrado levantarte, pero yo caí. La enfermedad me llega en el peor momento, cuando la vida empieza a sonreírte abiertamente. Empiezo a convertirme en una carga demasiado pesada para ti. Y en lo más recóndito de tus pensamientos nace la idea de alejarte de ese acreedor, de ese hombre que te lo ha dado todo y que ahora pasa la factura de su amor, de su paciencia y su compañía durante aquellas horas tan penosas para ti. La fuente se ha agotado y cuando ya no puedes beber en ella, tratas de fingir que ya no quieres hacerlo. Progresivamente tu amor va tomando el carácter de un afecto condescendiente. Tu ternura permanece incluso acrecentada, pero se alimenta con una piedad que tiene mucho de desdén. Sin embargo, al cabo de algún tiempo también tú empiezas a dar muestras de agotamiento. La situación es triste. Tú no te bastas a ti misma. Y yo, que he sido siempre la savia que te ha nutrido, el motor que te impulsaba hacia adelante, la mente que te lo ha inspirado todo, estoy agotado y no puedo darte nada. Deja de hacer literatura barata. Por ese camino llegarás a decirme que eres tú quien ha escrito mis libros. No. Eres tú quien trata de que lo diga para desmentirme después. Pero la conclusión de toda esa larga parrafada es que has escrito mis libros. No hay conclusión. Está clarísimo. Yo no he dicho que haya escrito tus libros. ¿Ni siquiera lo has pensado? No, no lo he pensado. Vamos, no tengas miedo. Puedes decirlo. No tengo miedo. No hay nada que decir. Comprenderás que a estas alturas no voy a enfadarme por eso. En resumen... No hay resumen. ¿Qué has querido decir? No he querido decir nada. Llegamos al fondo de la cuestión. ¡Déjame en paz! ¡Habla! ¡Calla! ¡Habla! ¡Calla! Me desgarro la mente con tus palabras. Adolfo, ¿estás mejor? Sí. Adolfo, hermanito, ¿ves cómo no tenía razón? Sí. Reconoce que hace un momento has sido un poco malo conmigo. Sí.
injusto. Muy injusto. Lo confiesas, ¿verdad? Sí. ¿Y no me pides perdón? Perdón. Anda. Dame un beso en la mano. Por favor, no hablemos más de eso. Y ahora vamos a tomar un poco el aire antes de cenar. Después de la cena nos marcharemos. Ya te lo he dicho. Estoy invitada a una velada. ¿Hablas en serio? Naturalmente. He prometido ir. ¿Puedes desistir? ¿Crees que soy como tú? Mi palabra es sagrada. No siempre se puede cumplir lo que se promete. Puedes alegar que tu marido está enfermo. Lo comprenderán. Hermanito, la velada promete ser muy agradable. Y tú no estás tan enfermo como para no poder acompañarme. Telma. Telma. ¿Estás más tranquila cuando estoy a tu lado? No te entiendo. Es tu respuesta de siempre cuando digo algo que no te gusta oír. ¿Ah? ¿Y qué es lo que no me gusta oír? Es igual. No discutamos otra vez. Vuelvo enseguida. ¿Dónde vas? Voy a dar un paseo. Piensa bien lo que decides. ¡Adelante! Gustavo. ¿Eres tú? ¿Puedo pasar? Perdona. En recepción he sabido casualmente que te hospedabas aquí y he pensado saludarte. Pero quizá mi presencia aquí no sea muy oportuna. Por favor, quédate un momento. ¿Cuándo has llegado? Ayer en el tren. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Mucho tiempo. ¿Cómo has cambiado? En cambio, tú sigues tan encantadora como siempre. Incluso más joven. Pero no estoy muy seguro de que mi presencia aquí sea oportuna. Perdona, no he podido resistir la tentación de verte. Ahora me marcho. No, quédate. Te lo ruego.
Eres muy amable, Thelma. Pero no estoy muy seguro de que tu marido sea tan indulgente. Quizá mi presencia no le agrade. Al contrario. Precisamente hace un momento me hablaba con gran simpatía de ti. Todo se borra con el tiempo. Como cuando uno escribe su nombre en la corteza de un árbol. Ni siquiera el odio es duradero. Nunca he sentido odio hacia ti. En cuanto a mí, he soñado veros a los dos reunidos, hablando como amigos, sin rencor. También yo he deseado encontrarme frente a frente con el hombre que ahora es el guardián del tesoro que la Providencia ha puesto en sus manos. Conozco toda su obra y en el terreno personal no he oído decir de él sino cosas excelentes. Sin embargo, quería asegurarme de que la mujer que quise más que a mi vida era una esposa feliz. Gracias por haber dicho algo tan hermoso. Soy yo quien debe dar las gracias. Este encuentro devuelve la tranquilidad a mi conciencia, ayudándome a pasar en paz los días que me quedan. He comprendido que yo era demasiado insignificante para retenerte. Mi existencia monótona, una actividad de simple asalariado, el medio estrecho en que nos desenvolvíamos. Todo eso era muy poco para una sensibilidad tan exquisita como la tuya. Me cuesta trabajo hacerlo, pero no tengo más remedio que confesártelo. Es una actitud muy noble por tu parte. Siempre fuiste generoso. Eres muy buena, Thelma, pero no. Yo no era así en aquel tiempo. Pero el dolor purifica. Los sufrimientos ennoblecen. Desgraciadamente yo sé mucho de todo eso. Mi pobre Gustavo. ¿Podrás perdonarme alguna vez? ¿Perdonarte? Soy yo quien debe pedir perdón. Estamos hablando como dos viejos. Como dos viejos. Yo sí lo soy. En cambio, tú estás más encantadora que nunca. ¿De veras? ¿No has perdido tu exquisito gusto para vestirte? Eso te lo debo a ti. ¿Te acuerdas? Fuiste tú quien descubriste los colores que me iban. ¿Yo? Todavía recuerdo el día que discutimos por aquel vestido color malva. En primer lugar, yo nunca he discutido contigo. Es una manera de hablar. ¿Y cuándo me enseñabas a pensar? ¿Te acuerdas? La cosa no fue fácil. ¿Enseñarte yo a pensar? Pero, Thelma, ¿qué cosas dices? ¿A ti? ¿A una escritora tan sutil como tú? Sea como sea, estoy muy contenta de volver a verte. Y sobre todo, de que no haya entre nosotros ni rencor ni violencia. Siempre he sido un carácter apacible. Demasiado. Nunca sospeché que deseases otro tipo de vida. Antes de nuestro matrimonio siempre me habías hecho creer que... En aquel tiempo yo solo tenía en la cabeza las ideas que me había inculcado mi madre. Imagino que ahora es todo tan diferente. Claro. La vida de los artistas es tan movida, tan brillante, tan sugestiva. Supongo que no tendréis ni un momento de reposo. Bueno, ya sabes, todo termina cansando. ¿Cómo? ¿Todavía llevas mis pendientes? Sí, ¿por qué no? Nunca fuimos enemigos. Además, me gusta llevarlos como un recuerdo de nuestra amistad. ¿Sabes que ya no se hace este tipo de alhajas? ¿Pero y tu marido qué dice? No le he preguntado nada. Cuidado, Thelma. Eso puede bastar para ridiculizarle ante los demás. Como si ya no lo estuviera. ¿Me permites?
Si tu marido nos viera ahora... Me haría una escenita. Es muy celoso. Dime, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Prefiero que hablemos de ti. ¿Cómo? Es asombroso. ¿Eres tú? No creo. Se te parece mucho. ¿De veras? Esta es la habitación donde vivíamos cuando vinimos en nuestro viaje de bodas. ¿Te acuerdas? Estaba amueblada de otra manera. Había un escritorio junto a la ventana. Y la cama estaba colocada. Por favor, Gustavo. Thelma. Mírame a los ojos. Si te empeñas. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro? Eras una chiquilla graciosa y frágil. Una delicada pizarra en la que tus padres trazaban los garabatos que querían. Yo tuve que borrarlos. Y luego volví a escribirla, llenando la pizarra con mis ideas. Por eso no me gustaría estar en la piel de tu nuevo marido. Eso es cosa suya, a fin de cuentas. Mirándote, siento como si estuviera degustando un vino añejo, embotellado en otro tiempo por mí mismo. Ahora que voy a casarme de nuevo, tengo el firme propósito de buscar a una muchacha a la que pueda moldear a mi manera. Así que... ¿vuelves a casarte? Sí. Voy a probar suerte otra vez. Aunque ahora procuraré afinar más en la elección. ¿Es atractiva? Para mi gusto, sí. Es extraño. Ahora que el azar me ha permitido volver a verte, me pregunto si voy a tener valor para empezar de nuevo. ¿Qué quieres decir? Mirándote, siento que mis raíces están hundidas en ti. Que las heridas pueden abrirse en cualquier momento. Thelma, eres una mujer muy peligrosa. Mi marido opina que ya no estoy en edad de hacer conquistas. Eso es señal de que ya no te quiere. Me encanta cambiar ideas contigo. Nos hemos entendido siempre tan bien. Nunca se te ocurre moralizar, predicar. Y exiges tan poco de los demás que una se siente muy libre contigo. ¿Sabes que tengo celos de tu futura esposa? Y yo de tu marido. Y ahora debemos separarnos para siempre. Sí. Debemos separarnos. Pero no sin celebrar antes la despedida. Te está destruyendo ese espíritu enfermo que te transmite su debilidad. Pero yo haré volver a ti una nueva vida. Haré que tu talento florezca como una rosa de otoño. Tengo miedo. ¿De qué? Es como si me arrebataras el alma. Toma la mía a cambio. Además, tú no tienes alma. Es solo una ilusión. Eres un insolente. Pero no puedo enfadarme contigo. Entonces, ¿cuándo celebramos esa despedida íntima? No quiero ofenderle. Me quiere todavía. Sufriría. Le tengo lástima. Ese hombre no te quiere.
¿Necesitas una prueba? ¿Y qué prueba puedes darme tú? Esta noche parte en el barco de las 8. ¿Entonces? Hay un jarrón hecho añicos. Deben haber encerrado un perro. Entonces, ¿a las 9? Sí. Sí. Que me deje en paz de una vez. Quisiera saber cómo ha ocurrido todo esto. Me ha recibido fríamente. Apenas entro, empieza a pincharme acerca de los jóvenes encontrados en el vapor. Alusiones que he aparentado no comprender. ¿Cómo lo has sabido? Luego empieza a filosofar acerca de las mujeres y habla de ti como de un espectro. Empieza a repetir tus ideas. La escultura, el arte del porvenir. Has estado aquí antes. Has hablado con él. Tú fuiste quien se sentó en este sofá. ¿Quién le habló de la epilepsia? ¿Quién le aconsejó que se mostrase autoritario a mi regreso? ¿Cuántos días hace que estás en el hotel? 8 días. Has aprovechado mi ausencia para destrozarle. Tenías perfectamente planeada tu venganza. Pero no has contado con que yo descubriría tu sucia maniobra. Es injusto eso que dices. Cierto que siempre he deseado secretamente vuestra desgracia, pero nunca me pasó por la cabeza la idea de meterme en vuestra vida. Mis asuntos particulares no me dejaban tiempo para la intriga. Pero de pronto, el otro día te veo casualmente en el vapor rodeada de jovenzuelos y experimento una gran curiosidad por examinaros de cerca. Desembarco y tu corderito viene a precipitarse solo en la boca del lobo. Despierto su simpatía y nos hacemos amigos. Al principio me inspira compasión, porque veo que sus sufrimientos por ti son los mismos que los míos en otro tiempo. Pero entonces tiene la desgracia de tocar mi punto débil. Ya sabes cuál. El que mencionas en tu novela, ese de el marido imbécil. Y entonces siento una necesidad irresistible de desmontar a tu maridito como si fuera un juguete y de esparcir las piezas para que sea imposible la reconstrucción. La tarea no fue difícil. El terreno estaba muy bien abonado por ti. Me bastó soplar suavemente para que tu maridito terminara derrumbándose. Y ahora os tengo a los dos. ¿Sabes por qué? Porque ha resultado que yo soy el más fuerte y el más inteligente. ¿Cómo es que tú, hombre ilustrado, que te crees el sumum de la justicia, convencido de que todo es inevitable, de que nuestras acciones no son libres? No lo son en cierta manera. Lo mismo da. No. Tú,
Que me juzgaste irresponsable cuando mi naturaleza me impulsó a obrar como lo hice. Pretendes tener derecho a vengarte. Por la misma razón. Porque mi naturaleza me empujaba irresistiblemente a la venganza. Lo has hecho todo por amor propio. No. No solo por eso. Pero no debe herirse el amor propio de un hombre. Es su punto más sensible. Eres incapaz de perdonar. ¿Perdonar? Pero si yo te perdoné hace tiempo. En los años transcurridos he levantado un dedo para tocaros. No. Ha sido mi presencia aquí la que ha bastado para separaros. ¿Os he hecho alguna escena? ¿Os he colmado de reproches, de moral, de maldiciones? No. Simplemente he bromeado un poco y... ¡zas! Todo se ha hundido. Thelma, ¿estás segura de que no eres la responsable de esta situación? Tú me has enseñado a creer que todo es inevitable. Entonces, somos siempre inocentes, ¿no? Somos inocentes y responsables al mismo tiempo. Inocentes ante Dios. Responsables ante nosotros. Ante el prójimo. Basta una nada para reavivar una deuda. Y los acreedores, tarde o temprano, se presentan. Y tú has venido aquí como nuestro acreedor. Todos tenemos algún acreedor. Quiero tomar el vapor de las 8. ¿Vas a reunirte con tu prometida? No hay tal prometida. Nunca la habrá. Cuando me dejaste murió en mí la posibilidad de un nuevo encuentro. Es como si me hubiera quedado completamente hueco por dentro. ¿Así te vas? ¿Sin una sola palabra de reconciliación? ¿Reconciliación? ¿Qué puedo hacer? ¿Pedirte perdón? Pues bien. Te pido perdón por haberte liberado de la tiranía de tus padres. Por haberte liberado de la superstición y de la ignorancia. Por haber hecho de ti una mujer cuando no eras más que una niña. Por haberte puesto al frente de mi casa. Por haberme convertido durante años y años en el hazmerreír de mis alumnos. Por hacerme sufrir. Por haber destrozado mi vida para siempre. Y ahora voy a arreglar tus cuentas con el otro. ¿El otro? Dios mío. Si hubiese vuelto, puede haberlo escuchado todo. Lo ha oído. No se ha movido de esa habitación. Dios mío. Dicen que el que conoce su destino tiene que morir. ¡Adolfo! Thelma, todavía le quieres. Sí. Está bien, ve a reunirte con él. A ver si es tan clemente contigo como yo. Thelma, cuando decías que me querías, ¿eras sincera? Sí, era sincera. ¡Suéltame! No te entiendo. ¡Adolfo! Sigo sin entenderte. Adolfo. Habla, habla, respóndeme. Adolfo, esposo mío, di algo. Contesta. Perdóname. Perdona a tu hermanita. Contesta. No me oye. Dios de misericordia. Piedad. Piedad para nosotros. Está muerto, Gustavo. Está muerto. No he sido yo, ¿verdad? Yo no he querido hacerlo. Claro que has sido tú. Dios mío. Y yo. Y él. Y ninguno de nosotros.
porque estamos indefensos. Porque cuando queremos vengarnos, es nuestro propio corazón el que se desangra.